y las mujeres morían por él, sí. Y los hombres se quedaban así, con la boca abierta a ver un artista tan, tan bien, claro. Él había cambiado todo lo que era el estilo de vestirse, de moverse, y hasta cierto punto todos aprendemos o sacamos un poquito de cada Seguro que sí. Y yo saqué bastante, porque cuando me fui a Rusia, ajá, nunca había llegado el Presley, pero yo tenía muy bonito cuerpo en ese tiempo, y yo tenía una foto de él, de Las Vegas, y me mandé a hacer un traje parecido al de él, con, tenía 28 cinturas, pues, ¿Y de qué color era ese traje? Blanco, totalmente blanco y lleno de pedrerías. Uy, qué lindo. Y entonces, en Rusia sí realmente fue un fenómeno, te lo digo sinceramente. Me lo puedo imaginar. Sí, porque estuve por Minsk, por todo lo que era Rusia, era un montón de países juntos. ¿Y cómo hacías con el idioma? Tenía